¡Este horno tiene 30 años sin apagarse! No fue a la escuela, pero brincó a la universidad para lograr una meta. El galán quiere comprarse un güiro en Panamá porque son más baratos. No se pierda la aventura. Esto y más hoy en Informe 11. Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por recibirnos otra vez en sus casas y qué dicha que decidieron acompañarnos en un programa más. Estamos ya de fin de semana, un día muy esperado para muchas personas, sinónimo de descanso también para otros. Y aquí estamos nosotras, como siempre, dispuestas a compartirles las más bellas y positivas historias. Y comenzamos con el galán, esperamos que esta historia también sea bastante positiva, porque resulta que se fue hasta Sixaola a conseguir otro güiro. Qué bonito, ¿verdad? Mm. Pero esa no es la mejor parte. La mejor parte, esa que usted quiere escuchar y no me diga que no, es que las cosas no le salieron como él esperaba. Ah. O sea, hay torta de fijo y eso a mí me encanta. Bueno, mientras nadie salga lastimado, todo bien, todos nos reímos, todos disfrutamos. ¿Todo bien? Pero sí, siempre cuando nadie salga perjudicado. Bueno. Vamos a ver cómo le fue al galán en esta aventura. Aquí tan largo, ¿eh? Yo le dije, José, vea, aquí están haciendo el puente nuevo que se cayó, no está viendo, vea. Entonces dicen que aquí hay trabajo, que están pidiendo gente para trabajar en el puente. Y aparte de eso, con la música, usted toca algo del agua allá y tal vez nos den dólares. Y también para comprar un güiro, porque dicen que aquí es más barato, en el lado Panamá es más barato un güiro y más bueno, si todo. Adiós. Pero es que usted me embarcador, usted me hubiera dicho a mí lo que había que hacer, yo no vengo. Entonces devuélvase, váyase si quiere. Así, váyase. Me voy a ir a pie. Ah, entonces. Estamos entonces, más de 400 kilómetros. Entonces no hable, jale, a ver, vamos a pulsear, a ver qué hacemos. Perdone, señorita, yo quisiera saber por qué está tan solita, no le da miedo a usted. Permítame un momento poderla acompañar. A un ladito suyo vamos a platicar. ¿Cómo te llamas? ¿En dónde vives? ¿Estudia o trabaja? Yo quisiera saber. Busco una novia y usted me gusta, y usted me gusta, yo le voy a gustar. Está bueno, José, no se gasta. ¿Vio qué lindo, muy mi amor? Bien. Sí, perdone, ¿de dónde es usted? De Chile. De Chile, fue mi alma, qué lindo. Queremos ir un día para Santiago. Santiago de Chile. Santiago, ah, sí, muy lindo. ¿Y dónde va? ¿Para Panamá o Costa Rica? Vamos ahora a Boca del Toro. A Boca del Toro. ¿Y estuvo en Costa Rica? Costa Rica, 2 días. ¿Le gustó? Maravilloso, pura vida. Ay, ah, ¿y los hombres no. bonitos sí van? Sí, algo y sí. Ya, espérense, perdone. Usted no tiene nada de eso que nos regale para tomar café, digamos. ¿Para tomar café? Sí, no tiene nada. Bueno, se lo pague. No. No pida, muy feo, es turista, viene. Va a decir que los ticos solo pedimos. Nosotros. Yo la acompañe. ¿Qué son los ticos? Los ticos, nosotros de Costa Rica nos dicen los ticos. Ah. Sí, los ticos. ¿A ustedes cómo les dicen? Las chilenas. Las ricas. Bueno, yo la acompaño. ¿Visitas ricas? Sí. Salida y muchachos, 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 salida
dentro de mi corazón. Cállese. Ah, barra. Ah, que barra. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. No, que se que barra, que con la barra. Sí, sí, afuera, barra y algo. ¿Ha probado alguna vez un monchifrijo? Pues no se lo pierda, en unos minutos, en Informe 11. El galán siempre perseverante perdió su güiro, pero eso no es obstáculo para que él siga sonriendo y para que siga en busca de uno. Más adelante continuaremos disfrutando de esta aventura. Pero por ahora vamos a disfrutar de un platillo muy peculiar. ¿Han combinado alguna vez frijolitos blancos con arrocito delicioso? Ajá. Con jugosos chicharrones y yuquita. ¡Qué rico! ¿O qué puede surgir de esto? Ya lo vieron ustedes ahí en titulares. Yo diría que podría surgir un delicioso y rico monchifrijo. Así es, pero no les decimos mucho más. Mejor vámonos hasta San Ramón de Alajuela, en donde encontramos esta curiosa receta que sin duda les va a antojar. San Ramón es el cantón número 2 de la provincia de Alajuela, pero sus habitantes le llaman Moncho. Y en lugar de ramonenses, se les conoce como ¡Somos moncheños! ¡Y moncheñas! Y además tienen un lema ¡Viva Moncho! Y por si fuera poco, muchas comidas hacen alusión a su nombre, porque aquí no se come, se moncha, y justamente los encontramos monchando. Disfrutando de las monchuletas y monchipop. Y en otro sector está esta paila con chicharrones, que también son parte de un plato muy moncheño. Y dicen que, por cierto, a los moncheños les encanta monchar. Y es que estamos en la casa de Doña Mari precisamente para eso, porque Doña Mari prepara un platillo muy simbólico, ¿verdad?, para los moncheños, ¿cuál es? Y se llama monchifrijo. Y suena rico. ¿Tendrá uno que otro secreto moncheño? Vamos a prepararlo para que vea. Diana, ya vamos a empezar con el monchifrijo. Pero lleva un ingrediente especial, que no lo llevan los demás, y es el que lo hace ser tan delicioso, que es la yuca. La yuca al mojo es el ingrediente estrella del monchifrijo. Por cierto, les contamos que Doña Mari, que por supuesto es moncheña, es famosa en Moncho, porque todos saben lo delicioso que cocina. Esa es cebolla, ajo, naranja agria y limón. ¿Y ahora qué falta? Cuénteme, vaya haciendo. Esto se agarra aquí, se le echa, ya la yuca está cocinada, ya está escurrida el agua y todo. Entonces ahora se le echa aquí así, vea. No les puedo explicar lo delicioso que huele. ¿Y ahora? Ahora se le pone el culantro encima, es como una decoración. Pero también le da un sabor riquísimo. Riquísimo, sí. Son Gretel y Georgines, las hijas de Doña Mari, que tienen una gran ventaja. Y ahí tienen a Doña Mari aquí en la casa, que cocina tan rico. Yo me imagino que ustedes sean buenos gustos. Uy, sí, aquí pasamos comiendo todo el día, todos los días. Llenísimas de las deliciosas comidas que prepara mi mamá. Qué bonito. Georgines, cuéntenos una cosa. ¿Monchifrijo usted lo recomienda? No lo hemos conocido todavía. Claro que sí, es demasiado rico. Los chicharrones, el chimichurri, todo es delicioso. Bueno, entonces, manos a la obra, ¿verdad, Doña Mari? Claro que sí. Para el monchifrijo. Porque esto hay que probarlo. Somos de San Ramón, tenemos que preparar este platillo ramonense. ¡Que viva el monchifrijo! ¡Que viva Moncho y el monchifrijo! Les cuento que me acabo de encontrar otro secreto en ese monchifrijo, vean. Lleva frijolitos blancos. ¿Qué va primero? Primero va el arroz. Una cucharada de frijol blanco. Con caldito. El caldito tiene mucho que ver en esto. Ahora viene el chicharrón este, para que a la hora de comer el chifrijo sea bien crujiente. Entonces el chicharroncito de concha. Ahora el de carne, que también va así.
que adorna un montonón también, chimichurri. Ahora le ponemos la yuca, que es un ingrediente muy especial del monchifrijo. Va el aguacate también. Y ahora le ponemos de la siguiente manera las tostaditas. Monchifrijos. Ustedes se preguntarán por qué cinco. Bueno, porque somos nosotros cuatro y nuestro camarógrafo Betico, que también está ahí deseando ese monchifrijo. Pues a probar el monchifrijo. ¡Viva Moncho! Ay, doña Mari, qué delicia este monchifrijo. Los frijolitos blancos, la yuca, sabe a limón, los chicharrones de concha, el otro, delicioso. Rico el monchifrijo. Demasiado, con razón Moncho es la capital del mundo. ¿Y chilito no le gustaría ponerle? Vea, yo no, pero yo sé quién sí. Betico. Gracias a doña Mari, hoy tuvimos el placer de conocer y disfrutar un verdadero y único monchifrijo. Cuando se trata de buena cuchara y bueno, todo lo que tenga que ver con la buena comida, se necesita mucha creatividad. Ya vieron ustedes de este monchifrijo que aplica la creatividad, yo diría, y el buen sabor costarricense. Así que ojalá que los que no lo hayan probado se atrevan a hacerlo, se ve muy bien. Y ahí nos chismearon nuestros compañeros que está de Dios Padre, Señor nuestro. Sí, pero eso sí, les digo, pónganlo en práctica. Este sí no pueden decir que es complicado, no, que no hay señores. Ingredientes. Son productos casi que de canasta básica, ¿verdad? Tal vez el cerdo a veces no todas las personas acostumbran tenerlo ahí en la refri, ¿verdad? Pero bueno, van, compran un poquitito de posta y ya está. Sí, sí, si no le echa un bistec o pollo y le cambia ahí el nombre a la receta, también. Y usted lo va, es creatividad, sí, 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 al sí, cabo. O los vegetarianos le ponen queso frito en vez de... Ah, también. Pero ya ahí sería otro, ya ahí ¿cómo se llamaría? Porque este era, es que no. Monquefrijo. Monquefrijo, porque sí. Porque me de chille, ¿va qué? Es creatividad, no es que andamos, pero es que es una cosa. Somos un derroche de creatividad. Pero bueno, ¿se imaginan ustedes que un zapatero se ha llevado a la corte por un zapato roto? Ay, ¿cómo? Bueno, pues esa es la historia del hombre que vamos a conocer, quien ha vivido por medio siglo de los zapatos. Veamos. Amigos, aquí en el centro de San José uno se encuentra muchas curiosidades y yo me encontré con una de ellas. Vean, aquí se venden frutas, pero extrañamente, vean ustedes, también es una zapatería. Yo quiero averiguar por qué razón existen estas dos cosas en este mismo lugar. Acompáñeme. Caballero, ¿cómo le va? Sí, señor. ¿A cómo los bananos? A 1,400 por manos y por unidad 50 colones. Mira, me llama la atención de que ahí en la entrada se ven un montón de frutas, pero dice que se arregla calzado. Sí, mire, esta carajada ha llegado tanto al extremo que he tenido que combinar las frutitas con lo que es la reparación de calzado, porque... ¿Usted arregla calzado? Sí, reparación de calzado también. ¿Y aquí tiene la fábrica usted también? Todo, lo que es el tallercito aquí está dentro, todo, sí. Con 12 años, don Hugo comenzó barriendo la zapatería, pero con el tiempo aprendió a reparar la suela de los zapatos. Con los años, decidió ser el dueño y desde entonces trabaja detrás de la Iglesia de la Merced en el centro de San José. Fui cobrador, fui ayudante de panadería, fui ayudante de construcción, fui cobrador de Sabana Cementerio cuando cobraban 15 centavos también. Resulta que nada de eso me entró en la cabeza bien. Llegué una vez a pedirle servicios a uno de los señores ya mayores, ya fallecidos, a don Edwin González, nunca se me olvida. Porque no me daba un chancecito para ver si yo aprendía y resulta que eso era lo que traía en mi cabeza. En más de medio siglo, don Hugo le tomó cariño a su oficio. De hecho, tiene algunas máquinas que son sus consentidas.
Esta máquina puede andar en 70, 75 años. Es importante para usted esta máquina. Sí, esta máquina de té es una de las ingenieras de hacer las costuras, los remientos, todo lo que es. Todo lo que es este, parches, reventaduras de los zapatos, entonces todo esto, la máquina se encarga de todo eso con la poca ayuda que uno le haga. ¿En esto aprendió usted a coser? En esto aprendí a coser, sí señor. Curiosamente, podría decirse que don Hugo es quizás el único zapatero que fue llevado a la corte por el reclamo de unos zapatos rotos. Hugo, ¿cuántos zapatos habrá hecho usted en más de medio siglo? Imagínese. Yo creo que por lo menos unos 2 millones de zapatos han pasado por mis manos. Tengo una anécdota que empezando en esto, vino una señora con unos zapatitos de una niña que le pusieron una gallita de cuero. Dice que los compró nuevos y ya el zapato si está reventado, como me dijo el abogado, ya no está nuevo. Resulta que yo le hice una gallita, a la señora no le gustaron y no me va llevando a la corte. Y resulta que el juez pues me dio el visto bueno a mí. En aquel tiempo le gané el juicio a la señora. La señora tuvo que pagarme los daños, la pérdida de tiempo, que en aquel tiempo eran un colón 25. Después de 55 años de zapatero, trabajo que lo ayudó a criar 10 hijos, es momento de cerrar. Don Hugo se va del centro de la capital, aunque espera seguir con su pasión en otro lugar. Un placer haber conocido parte de su historia y, bueno, espero irlo a buscar allá. ¿A cuál barrio? A Barrio Cuba, ahí. Ahí le compro unas fruticas. Por ahí vamos a estar, sí. En cualquier momento usted encuentra mi rótulo, ahí nos encontramos, ahí le hago una reparacioncita y ahí estamos a la orden para servirles. Gracias por sí, todo. Señor. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego, maestro. Y en minutos usted no se puede perder la historia del horno en Tilarán, que nunca se apaga. No se lo pierda. Por eso es que uno tiene que ser muy visionario con lo que hace. Nunca sabe dónde lo va a llevar a uno el oficio o el trabajo que tiene. Vean, como le pasó a don Hugo. A la corte lo llevaron. Terminó en la corte el famoso don Hugo, gran zapatero de muchos años de trayectoria. Pero, ¿qué les parece si ahora que están tan de moda las redes sociales y todo del mundo digital, lo dejamos por un momentito de lado y hacemos un viaje en la historia? Es más, vamos a retroceder de repente a lo más primitivo. ¿Qué les parece? Está interesante porque ahora nos cuesta mucho desligarnos de toda la tecnología. Preguntémonos, ¿cómo nació la imprenta? ¿Ustedes se lo han preguntado en algún momento? ¿O quizás cuál fue el primer libro que fue impreso en la historia? Bueno, pues a continuación vamos a brindarles algunos detalles muy interesantes al respecto. Parece ser que Vinicio se escapó de una antigua imprenta en el siglo pasado. Vinicio, ¿cómo estás? Qué bueno que hayas venido a la Feria del Libro para que veas los inicios de la imprenta. Sí, vamos a conocerlos. Siglos antes de WhatsApp, siglos antes de Facebook, siglos antes de Internet, siglos antes de la computadora, de la radio, del teléfono y la televisión. En el año 1440, en Heidelberg, Alemania, un joven enamorado y inventor llamado Johannes Gutenberg se estaba comiendo una manzana. Y partió la manzana en dos. Y se comió la mitad y a la otra mitad le grabó las iniciales de su nombre y las iniciales del nombre de la mujer que él amaba. Y envolvió esa mitad en una hoja de papel, se la metió en la chaqueta y se fue para su casa. Y cuando llegó a la casa y desenvolvió esa mitad de la manzana, notó que las letras habían quedado grabadas en el papel. Y eso fue lo que lo inspiró para inventar la imprenta. Y el primer libro que imprimió fue la Biblia. La Biblia de Gutenberg de 400 páginas. Por lo que necesitó 400 moldes como este, en los que había que levantar letrita por letrita, una por una, para ir formando las páginas de la Biblia. E imprimió 100 Biblias y las imprimió de esta forma.
esto fue el génesis, esto fue el principio, esto fue el Big Bang, y así comenzó la historia. Vinicio es trabajador de la Imprenta Nacional, la más antigua institución del Estado que se ha encargado de publicar, por ejemplo, La Gaceta. Vengo del siglo XIX, soy un tipógrafo de la imprenta del siglo XIX y permítame obsequiarle un ejemplar de la primera Gaceta editada en 1878. ¡Qué maravilla! Le recomiendo que la lea porque se reporta la desaparición de un caballo en las inmediaciones de la sabana y al que lo encuentre le dan una recompensa de 5 pesos. Bueno, la primera imprenta que llegó a Costa Rica fue en 1830 y fue la Imprenta de la Paz, que esa máquina de imprenta la conserva en este momento el Museo Nacional. Y la Imprenta Nacional fue fundada en 1835 por el entonces jefe de Estado, don Braulio Carrillo Colina. Una historia mágica que a través de Vinicio nos narra el origen de la impresión. San Juan se está abriendo campo entre la multitud y como él, más de 70 imágenes recibirán hoy a San Ramón porque hoy es la entrada de los santos. No se la pierdan, en unos minutos en Informe 11. Gracias a don Vinicio por darnos esta explicación tan amplia, por permitirnos hacer este viaje en la historia, este repaso por la imprenta en nuestro país, por este libro también que fue publicado. A veces no nos ponemos a pensar o no nos detenemos a analizar qué tan arduo era el trabajo, ¿verdad? Sí, para hacer increíble. Estas impresiones. Ahora todo es tan fácil, ¿verdad? Por lo mismo, porque todo es digital y después lo imprimen, que a veces uno dice, ¿qué? ¿Es en serio que hacían eso? Y así lograron imprimir 100 Biblias. Impresionantes. ¡Qué increíble! Bueno, gracias por este viaje en la historia y gracias a ustedes por estar con nosotros esta noche. Los vamos a invitar a la primera pausa que hacemos, pero va a ser muy breve. Muy sustanciosa, eso sí, para que agarremos fuerzas y sigamos con más al volver. Más adelante, el horno que nunca se apaga. Las abuelitas luchadoras que van a la universidad a aprender a leer. Qué gusto que siguen con nosotros disfrutando de muy bellas y positivas historias. Así es, nos vamos hasta una zona bellísima de nuestro país, allá en Guanacaste, hasta Tilarán, en donde hay un horno que, aunque ustedes no lo crean, nunca se apaga. Suena extraño, ¿verdad? Y nuestros compañeros, ustedes saben que nunca se quedan con ninguna duda, así que se fueron hasta Nuevo Arenal a investigar un poco de este horno y encontraron a su guardián. Él se llama Eladio Delgado, lo entrevistaron y aquí está su historia. Desde muy tempranito, don Eladio se prepara para iniciar el trabajo del día. Se le puede encontrar a orillas del Nuevo Arenal recolectando madera. Esta será la materia prima. Cuénteme, ¿qué hace con ese montón de tucas? Recaudo leña para el horno que nunca se apaga, o sea, tiene que mantenerse prendido. ¿Cómo? ¿Un horno que nunca se apaga? ¿Cuánto tiempo pasa? Ya pasa 24 horas prendido porque ahí hacemos todas las carnitas y si hay que hacer una tortilla también, de todo. Yo quiero conocer ese horno, ¿me llama? Ah, claro que sí, vamos. Vamos, a ver. El horno ahí, claro. Don Eladio es el guardián del horno que nunca se apaga. Lo alimenta con trozos de madera durante todo el día y parte de la noche.
El horno que nunca se apaga fue creado hace 30 años, en 1988, por uno de los hermanos de Don Eladio. Mide aproximadamente 3 metros de altura, está construido en ladrillos y a unos 2 metros Don Eladio sube para seguir con el trabajo. Esta vez no es la leña, sino la cocina. Cuidado, se me cae Don Eladio, ¿verdad? Porque se nos cae toda esta delicia. ¿Qué es esto tan rico? Esto es costilla, va a probar esa costilla. Uno muy rajón, si no le gusta me la devuelve. Ay, no creo que se la vaya a devolver. Le puedo volver el plato limpio, pero la costilla se ve que está deliciosa. Ok, muchas gracias. Ahí van a probar esta delicia. Bueno, si estas carnes las preparamos nosotros, bueno, yo y mi familia, que ya saben cómo se preparan. Don Eladio trabaja con su familia y con una vista panorámica hacia la Laguna del Arenal, que invita a disfrutar de una buena cuchara. Don Eladio, ¿cuántos carretillos más o menos de leña se puede llevar ese horno diariamente? Bueno, yo tengo más o menos calculado que se lleva como unos 3-4 carretillos diarios, ¿verdad? Sí. Bueno, desgraciadamente mi madrecita una vez antes de morir dijo, hijo, los voy a enseñar a cocinar por si algún día yo falto. Y así fue. Tarea de todos los días, en los que a sus 57 años, Don Eladio sigue ganando el pan diario y guardando el fuego de su viejo horno, que lleva más de 3 décadas de estar en función. ¡Qué belleza! Y sobre todo cuando hablamos y vemos un horno así de barro, ¿verdad? De los originales, que cuesta muchísimo construir, mantener. Y yo me imagino que más de una persona que quizás tenga el privilegio de tener uno en su casa, al rato ni los usan, les da pereza prenderlos o ponerse a cocinar algo que es, pues sí, un poquito más elaborado, pero también muy sabroso. Qué dicha que pudimos conocer uno que sabemos que siempre está encendidito, con muy buena llama para preparar cosas muy bonitas. Bueno, ¿y saben qué? En Moncho, allá en San Ramón, están de fiesta, sí, señores. Y su santo patrono, San Ramón Nonato, dicen que lo vistieron con sus mejores galas para recibir a muchísimas visitas. Como tiene que ser, uno cuando tiene visitas se pone bien guapo, bien hermoso y por supuesto que se prepara con todas las de la ley, porque aquí ya saben que es una tradición de más de un siglo, en donde en esta ocasión fueron 70 imágenes religiosas las que llegaron y se prepararon para la famosa Entrada de los Santos. ¿Cómo recibe usted las visitas? ¿O más bien le gustaría llegar de paseo y que lo reciban con tremenda fiesta? Pues en San Ramón todo visitante se recibe así. Estamos en la entrada de los Santos de San Ramón, una actividad muy especial donde San Ramón sale a las calles a recibir visitas, así que quédese con nosotros para que vea de qué se trata. Hace 165 años dio inicio esta tradición ramonense. En esta ocasión, son 71 imágenes las que vienen a visitar a Moncho. Cada una viene con su propio grupo de música y su bailongo. Por más de un siglo, la Entrada de los Santos ha sido un día de fiesta para los moncheños. ¡Que viva Moncho! Esta es tu familia, aquí todos somos de aquí. Esta es la alegría del pueblo ramonense que un año más, Diana, se lanza a las calles para hacer esta experiencia preciosísima de la Entrada del Santo. Háblenos un poco de la dinámica de la procesión, porque veo como que Moncho va recibiendo todas las visitas. Así es, esa es la idea. Ya los ramonenses y todo Costa Rica conoce la historia. San Ramón sale del templo a las 10 de la mañana y empieza a recibir las imágenes de todos los que vienen a visitarlo por su fiesta. ¿Cuánto tiempo permanecen las imágenes en el templo? Alrededor de 15 días, el templo se vuelve un museo de imágenes religiosas. ¿De dónde viene?
tienen ustedes? El de Limbo, detrás, que queda detrás del hospital. ¿Y cuál santito traen o cuál imagen traen? Sagrada Familia. Qué bonito, pero tienen una música bellísima. Gracias, gracias. Para que no llegue a faltarle nada. Nosotros venimos trayendo a San Juan, somos el mariachi Alma Ramonense, le mandamos un saludo desde aquí de San Ramón y toda la gente que los quiere muchísimo. Santa Bárbara, la patrona del cuerpo de bomberos, a nivel internacional prácticamente todos los que son de la creencia católica. Santa Bárbara tenía una cita muy importante aquí en Moncho. Sí, claro, es aparte de encabezar el desfile, es la que acompaña a San Ramón durante todas las fiestas acá en la iglesia. Es la primera vez que viene Santa Genoveva, ¿verdad? A visitar a Moncho. Es la primera vez que el Centro de Educación Especial tiene el privilegio y el honor de participar de esta actividad religiosa también, de arraigo cultural para el pueblo ramonense. Veo que se vinieron con mariachi, con baile, Santa Genoveva viene contentísima. Es parte del espíritu, del trabajo, de la cooperación y del ser de todo el personal del Centro de Educación Especial de San Ramón. Pero además es la primera vez en 165 años que una de las visitas llega pedaleando. Bueno, yo no sé ustedes, pero es la primera vez que veo una carroza sobre una bicicleta. Yo estoy muy orgulloso y feliz que me hayan invitado por primera vez a traer a esta Virgen. ¿Cuál es la Virgen? La Virgen es, se llama la Madonna, ¿verdad? Ella es la protectora y que nos guía, nos cuida en la carretera a los ciclistas. Miren qué bonito, aquí tiene la bicicleta. Esa es la patrona de los ciclistas. La patrona de los ciclistas. Ella viene representando al ciclismo, la bicicleta en sí, como ella. Entonces, le dedicamos la carroza e invitamos a todos los ciclistas para que nos acompañaran y tanto a la Virgen que nos guíe en carretera. Ya sea en bicicleta, caminando, con guitarra o con maracas, todos tienen su forma de festejar la llegada de tantas visitas. Hasta en el mercado de San Ramón se armó el bailongo. Y todos esperan a Moncho con mucho entusiasmo, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Urias Arias Mora. Primera cosa, siempre ha venido a la Santa dos años. Entusiasmo, soy por Mareño. Mareño, pero se viene para Moncho. Es que yo quiero mucho a Ramón. San Pancracio es el patrono del trabajo, el que le brinda trabajo a todos nosotros. Por eso nosotros, el Instituto Julio Acosta García de nuestro cantón, siempre participamos de nuestras tradiciones. Regalamos pan a todo aquel que quiera. Aquí hay que recibir a las visitas con mucha alegría. Esta alegría del ramonense se la queremos contagiar. Lo seguimos esperando aquí hasta el 3 de septiembre. La fiesta continúa y los esperamos a ustedes. Y durante todo el año dicen que así son los moncheños para recibir visitas, ¿es cierto? Así es. Calidez, abrazo, familia, recibimiento. A San Ramón es su casa siempre, todo el año. Pero para las fiestas nos lucimos. Y por supuesto que la fiesta continúa en San Ramón. Hasta que entre la última visita. Una gran fiesta ya en San Ramón. Invitados todos hasta este próximo 3 de septiembre. Bueno, y si ustedes quieren informarse acerca de lo que ha pasado en el mundo y aquí en Costa Rica, por supuesto, también el día de hoy, pues es momento de ver un adelanto de lo que tendrán nuestros compañeros de NS11. Turistas y comerciantes aprovecharon reapertura del volcán Poás. Buen clima fue cómplice de los visitantes que encontraron despejado el cráter. Además, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, está de visita en el país y se refirió al crimen de la turista española. La familia de la víctima dijo que fueron engañados porque no se les informó de la realidad del país. Y en los deportes, Alajuelense ratificó a un joven debutante en clásicos en su portería mientras Saprissa recuperó a Venegas y a Ricardo Blanco. Con el detalle de estas y otras informaciones, los esperamos en nuestra edición de NS11 a las 10 de la noche. Vamos a conocer a un grupo de mujeres bastante empunchadas que, si bien es cierto,
tal vez no fueron a la escuela, tuvieron la oportunidad de pasar directamente a la universidad. Así es, un grupo de adultas mayores que decidieron entrar a la U para aprender a leer y a escribir. Mamá no la conocí, me crié con esa tía. Mi papá murió cuando tenía como 11 años. Y sí fui a la escuela, pero poquillo tiempo, no sé. Y después mi tía me decía, está muy grande para que vaya a la escuela. Mejor tiene que aprender algo, cocinar, coser. La realidad que vive doña Cinda es la misma para muchas mujeres adultas mayores en el país. O interrumpieron sus estudios, o de todo nunca pisaron un aula. Solo trabajar desde los 11 años. Yo hacía queso, ordeñaba vaca, hacíamos tortillas, porque en un retiro no había pulpería, no había pan. Pero ella junto a otro grupo de mujeres decididas, en este momento de su vida, intentan hacer un cambio. Ellas quieren aprender a leer y a escribir, y es en las aulas de la Universidad Técnica Nacional en Alajuela, donde encontraron un espacio para empezar de cero. Soy la mayor de 17 hermanos, entonces yo a mi mamá siempre la miré con un bebé o embarazada. Y yo era la de todas las carreras ahí. Resumiendo eso, digamos, yo no pude más volver a la escuela por eso, porque mamá era, voy para el hospital, o estaba con un bebé, o iba a tener un bebé. Todo el tiempo era eso. Fui con mi esposo a sacar la cédula y yo miraba que él me estaba viendo lo de la cédula, y a mí me daba mucha pena porque yo no quería que él supiera que yo no sabía leer ni escribir. Vea qué crianza le dieron a uno más terrible, ¿verdad? Después muy triste, porque cuando mis hijos ya estaban en la escuela yo no podía enseñarles a nada. Gracias que mi esposo estuvo más en la escuela. El proyecto nació a raíz de la necesidad que había en la población alajuelense, de que había mucha gente que no sabe ni leer ni escribir. La universidad surgió la idea de montar un proyecto para poder ayudarlos a ellos en ese aspecto. Yo sabía algo porque yo chiquilla aprendía, cogía un periódico y me ponía a hacer, juntar las vocales y ahí aprendí a leer, porque a mí nunca me pusieron en la escuela. Este curso sí me ha ayudado muchísimo, ya puedo leer bastante y ha sido una maravilla para mí, porque en primer lugar las compañeras, la profesora que lo ayuda a uno tanto. Y después, de parte de mi vida, no fui yo a la escuela tampoco. Volver a la escuela, leer, escribir, algo que parece tan normal para muchos, es todo un sueño por el que ellas luchan cada semana.
Muchas felicidades a estas hermosas damas por esta iniciativa, por ese impulso. Nunca es tarde para aprender cuando la dicha es buena. Y creo que todos en la vida deberíamos de tratar de estar aprendiendo siempre cosas nuevas. Hay gente que en la calle a veces le dice a uno, ay, pero ¿para qué está aprendiendo tal cosa? Si usted estudia tal otra, o si usted se desempeña en esta área, ¿por qué está aprendiendo esta otra? Eso es conformismo, y los eso, que le dicen eso. Exactamente, y les voy a rajar. Yo estoy aprendiendo ahorita a maquillar y estoy aprendiendo a hacer trenzas. Eso. Y me ha pasado mucho que la gente, pero ¿para qué está haciendo esto? Porque me gusta, ¿y qué tiene? Todo lo que sea aprendizaje, yo digo, invertir en educación, ya sea dinero, ya sea tiempo, lo que uno tenga, y a veces no es que se necesita mucha plata, es voluntad lo que uno necesita. Exacto. Porque ahora hay mucho acceso a información, muchos libros que le pueden prestar a uno, y que dicha entonces que estas señoras nos dan su ejemplo de que con esa actitud emprendedora, visionaria, pueden crecer ellas mismas y por ende todas las personas a su alrededor. Muchas felicidades. Lo único que se necesita es buena actitud y querer aprender cosas nuevas. Vamos a hacer una pequeña pausa, queridos amigos. Quédense con nosotros. Tenemos más historias y yo estoy deseando, espero que ustedes también, ver cómo termina el galán de hoy. Yo también. Vamos a ver cómo le termina ir con ese güiro. En minutos, el desenlace de la aventura del galán. ¡Regresamos! Con más historias, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a continuar con una historia muy bella e inspiradora, y es que la melodía de su instrumento acompaña a todos allá en San José. Así es, se puede escuchar en casi cualquier parte, pese a que fue forjando ese talento en los mejores escenarios de los Estados Unidos. Les estamos hablando de Elías, él es el artista de la ciudad. En el centro de San José vive Elías. La música le da de comer, pero detrás de este músico hay una fascinante historia que comenzó en un hotel y que terminó en una de las mejores universidades de California, Estados Unidos. Yo estaba pequeño, quería estudiar arpa. En Costa Rica no daban clases de arpa. Entonces me metí a estudiar flauta. Yo estaba trabajando como gerente de un hotel y ahí estaba una señora reconocida a nivel mundial, Miss Phyllis Slomovitz. Ella daba clases ahí de arpa y tenía una arpa preciosa, y me quedé viendo el arpa y me enamoré del arpa. Y yo dije, aquí está. Elías realizó varios oficios, desde policía hasta profesor de música. Pero el arpa es una pasión que no cambia por nada. De hecho, pasa horas dándole afinamiento. Yo practicaba 8 horas diarias y tenía el trabajo en el hotel. Y así me dediqué. Y después, con los años, ya que me dediqué más, empecé a componer música para arpa. Y eso me hizo que me hiciera muy conocido, muy famoso en el este y oeste de Estados Unidos, porque allá hay mucha competencia, pero no hay personas que compongan para su propio instrumento. A los 63 años, es difícil para Elías conseguir trabajo, ya que es un profesional de un instrumento que pocos conocen y aprecian. Por eso, en medio del ruido de los vehículos y el transitar de la gente, busca el reconocimiento. Es un instrumento que necesita mucha fuerza en las manos, en los dedos, y después la coordinación que usted tiene que leer en la partitura para la mano izquierda, para la mano derecha, aparte de la fuerza, porque las cuerdas son miles de libras que se ocupan para poderla tocar. Usted le pasa la mano un arpa y no le va a sonar. Cuando me escuchan, la gente se vuelve loca porque dicen, nunca en la vida he escuchado a alguien
tocaron, nunca he visto una arpa para empezar solo en televisión y mucho menos verla de cerca y poder tocarla y ver a alguien tocando, la gente me aplaude, me hacen pararme hasta 5 veces después de, y me piden siempre una pieza extra. Este originario de Tibás sueña con tener un arpa más grande y de esta forma dar conciertos en medio de la ciudad. Es increíble el talento que tiene don Elías y ojalá que todas las personas también aprecien, ¿verdad?, todo lo que le costó forjarlo, ese talento y esas ganas que tiene de salir adelante y ojalá que siga también persiguiendo esos sueños. Yo siento que poco a poco en Costa Rica ha ido creciendo un poco esa cultura, ¿verdad?, por el arte, por la música. De hecho, que ya es más usual ver en las diferentes calles, en diferentes puntos estratégicos de nuestro país a grandes artistas. No es una persona que empezó a tocar ahí algo ahí al casual, loco, digamos. Ajá. Uh-huh. No, sino que son verdaderos artistas. Yo he visto hasta saxofonistas. Sí, claro, que es muy común en grandes ciudades de otros países. Qué bonito que aquí también esté comenzando a darse, siempre y cuando cuenten con el respeto de los transeúntes o de las personas que pasan en carro, en moto, en bici, en lo que sea. Sí, ¿verdad? Que sepan valorarlo. No es nada más una persona que está ahí haciendo feo, como dice uno. No, es una persona que de verdad quiere adornar la ciudad, como el caso de don Elías, con su buena música. Y es momento de, ahora sí, ver qué va a pasar con nuestro galancito de hoy. Hablando sí. de arte, el güiro, la música. Bueno, hablando galán. De pasión, diría yo, y de gusto, mejor entramos por ahí. Bueno, si usted nos viene sintonizando, le contamos que el galán se fue para Sixaola a tratar de conseguir un nuevo güiro. Así es, pero las cosas no le salieron como él las planeaba. Para variar. Para variar, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo le terminó de ir en la aventura de esta semana. Dice el hombre que él hasta de gratis nos lleva, ve que hay que hablar. Dice que de gratis él me lleva, no hay problema. ¿Para allá y para acá? También, pero hay que tener pasaporte. ¿Usted trajo pasaporte? ¿Y dónde? Ni sé, Orlando. Más bien dijo el hombre que tuviéramos cuidado un policía panameño. Ese que va ahí. Vámonos más bien. Aquel. Con usted no se puede. No hemos bebido café, no hay almuerzo. En todo lado que llegamos los corren. ¿Eh? Pero que Chucky va a saber, digamos, el lado panameño que no lo conocen a uno. Entonces ahí en Panamá yo lo que venía era por el güero y a ver si nos daban algo. Ya en Costa Rica sí me conocen y todo cambia, a ver que todo cambia en Costa Rica. Ojalá, porque con usted no se puede andar. Usted es un saco de tortas, en todo lado lo mete uno en problemas y problemas. De pero usted también no vio. Con lugar de tocar bien bonito, el señor ese árabe se enojó. Yo creí que me estaba dando trabajo, que barriera y no, era que me fuera por usted. Pero, ¿y yo por qué? ¿Qué culpa tengo? Porque está tocando mal. Vamos a Costa Rica y verá que ahí todo vamos cambia. Vamos a ver si sale algo. Pero es estar hablando, porque es feo. Sí, hermanilla, practicate esta canción para ir más tarde al karaoke. Es muy buena, ya que la gente le aplaude mucho a usted. Practicala, ¿ves? Y ya no pienso mantener este cariño. Mientras me parto el alma, te das la vida de placeres. Y yo en mis todavía está muy largo para llegar allá y yo tengo mucha hambre. Y yo salgo plata solo para allá, para el güero. Usted no anda plata que me invita a tomar café. Ay, galancito, nada. Mire, viene con el hambre que ando yo. Nada de plata, nada. No vea, sale nada. Hagamos una cosa. Oigan, aquella soda allá. Ajá. Oiga, ahí se escucha cantando. Oigan. Ajá. Como que dice la muchacha. Vea, vaya usted y dice, buena, yo soy músico, no quiere que les acompaño, cante una cancioncita o algo. Y les cobro. No, y les dice, a cambio un cafecito con algo, un para mí solo o algo. No, para los dos. Ah, para los para dos. Para los dos. Vaya. Vaya, yo lo acompaño. Yo lo aviso. Sí, señor, ten cuidado. Yo estaba dispuesta a darte mi vida. Thank you.
no se puede. Ah. Y ahora que mujeres más bravas, con un poquitico más y me pegan. ¿Pero qué les dijo usted? Que yo tocaba guitarra y que le cambiaba una canción por dos cafeses. Por dos cafeses. Es que seguro usted llegó así todo idioto. Uno tiene que ser amable, saber llegar y hablar y decirle a la gente, mire, perdone, que uno le explica. Yo llegué, le solucioné, me dijeron, no, va jalando, va jalando. Ay, usted no sirve para nada. Vea, voy a ir. Vaya, sé, para sí, que voy vaya, a ir. Vaya. Hasta que me han ganas de pedir solo para mí, pero pobrecito vaya, usted. Vaya, ya vengo, ahora verá. Vaya, vaya, lo que le pasa, vaya. Ya vengo, no joda. Ahora verá. Permiso. Buenas. Buenas. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Ah, qué gusto. Ah, igualmente. Ah. Vea que venía a pedirle un favor. ¿Y qué será? Perdone, es que yo ando con un músico, entonces decía como cantarle una cancioncita, digamos, aquí, y nos regala un poquito de café con pinteco, digamos. Sí, pero va a seguir, hace poquito vino él. Ahí salió. Ah, con sí. El... sí. No, pero no. Digamos, ah. No, la vida está muy dura como para estar regalando un cafecito. No, y pero un digamos, tintito. Nosotros cantamos, digamos. Ah, no, ni por cantar tampoco. No, ya vas a ver. Tengo la solución para eso. Ah. Espera. Que corra, papá. Tiene buena condición el galán, eso sí no se lo podemos negar. Ay, Dios mío, nuestro querido galancito que siempre nos hace reír y eso es lo importante. Yo sé que todos están ahí muertos de la risa también con las salidas del galán y las tortas que se jala todas las semanas. Pero bueno, amigos, así nos despedimos esta noche. Muy agradecidos con todos ustedes. Qué bueno que nos acompañaron el día de hoy. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana.